Antonio, yo soy uno de los 10 coordinadores del grupo de usuarios de Linux del Perú, una de las organizaciones que ha organizado este evento, el Barcamp. Como en mi trabajo, soy desarrollador web, trabajo para Aureal System, una empresa que desarrolla aplicaciones con Django, que es un framework web que usa el lenguaje de programación Python, que también es bastante libre. Hola, soy César Soplin, trabajo para el Grupo del Comercio como jefe de desarrollo web y en otras actividades soy participante de la Asociación Nacional de Webmasters con la institución en la que hemos hecho junto con el Plug el evento de Barcamp 2008. Y hola, mi nombre es Jorge Luis Revilla, yo trabajo en HP desde 1999, actualmente tengo el título de arquitecto de soluciones, que es un nombre medio raro, pero que básicamente significa que me dedico a desarrollar las soluciones de impresión para otras empresas. La idea es básicamente que hemos tenido muchos eventos, pero todavía no hemos logrado tener un evento de tanto nivel como quisiéramos, ¿no? Lo que hemos hecho es aprovechar la idea de Barcamp para poder hacer que todos sean presentadores, que venga gente nueva especialmente y conozcamos el nuevo talento que hay. Como parte de la respuesta, cabría preguntarse por qué se llama Barcamp, ¿no? Muchos programadores desde hace décadas, las variables que usan en su código se llaman foo una y otra se llama var. Entonces, Tim O'Reilly, que es el que publica libros generalmente de software libre, convocó hace varios años ya en las oficinas de O'Reilly a un campamento que de verdad tenía carpas, digamos, con gente de todas las empresas de la web, con gente realmente muy muy experta en sus temas, y ese se llamó el Foo Camp. Luego, como una respuesta, ustedes saben, las comunidades son muy activas, y para que esto no sea, digamos, algo elitista, como respuesta se comenzaron a producir muchos de estos eventos llamados Bar Camp, ¿no? Lo mejor es la forma espontánea como ha surgido desde los temas, porque los temas no estaban predefinidos, acá la gente ha planteado los temas directamente, a cómo la gente va colaborando en las cosas más pequeñas, ¿no? Desde cómo organizarse para la comida, o cómo traer las cosas, o cómo limitar los tiempos, ¿no? Lo muy interesante de esto es que veo gente que normalmente no la ves en un evento exponiendo, sino como público, y que esa vez ha formado parte y ha transmitido muchas cosas nuevas y ha generado mucho debate, ¿no? El debate ha sido muy bueno, ha habido mucho nivel en el debate, no se ha degenerado una discusión banal, sino una discusión muy técnica y de variados temas, ¿no? Se ha tocado desde diseño hasta computación en la nube, o sea, es un espectro bastante amplio y bastante poderoso. Yo tendría que decir que prácticamente todo, porque dentro de mi especialidad el tema de desarrollo web no es en lo cual he estado siempre metido. Entonces, para mí la mayoría de estos temas han sido nuevos, pero sumamente interesantes, sí. Y la verdad es que también estoy bien agradecido por la calidad de los expositores, que hace que estos temas que podrían ser muy complicados realmente sean fáciles de entender para todos los que estamos ahí presentes, ¿no? Entonces, el tema de cloud computing, que es lo que más está de moda, el tema de desarrollo en web, incluso el ver cómo las personas discutían sobre cuáles de las tantas herramientas que hay disponibles son las mejores para cada caso, ha sido sumamente enriquecedor. Mira, lo que hemos comprobado acá, porque nosotros lo sabíamos teóricamente, pero ha sido un placer comprobarlo, es que el caos no necesariamente termina en algo malo, ¿no? O sea, de alguna manera, cada uno ha tenido iniciativas que si nadie se opuso o si nadie detectó que eran contraproducentes, las hemos dejado fluir. Básicamente, la idea de Twitter la inicié yo, abrí una cuenta en Twitter, me puse a mandar ahí posts en Twitter, y durante este día varias personas más les he compartido el password y han continuado cubriendo el evento de esa manera, ¿no? Básicamente también el resto de infraestructura que hemos creado a medida para este evento, como es el sitio web que está hecho en Drupal, ¿no? Y varios de estos servicios los hemos creado así, cada uno construyendo sobre lo que había hecho el otro. Así que yo recuerdo esos días haber despertado y entrado a la página y encontrar cosas nuevas que yo no había puesto, pero que alguien más había puesto y que estaban geniales, como el video que puso JL para cómo llegar acá para no perderte, ¿no? Excelente. Sí, ha sido muy bueno. Ha sido un usuario, ha sido en Yahoo Live Video. Ah, ok. Ha sido ahí, y ese es otro ejemplo del caos, ¿no? Un usuario espontáneamente abrió una cuenta y se puso a transmitir, ¿no? Colocó la laptop y ya está, transmitiendo. No fue una iniciativa nuestra. El chico ha venido, está dentro ahora y está transmitiendo. Esa es una parte
importante lo Arkham, ese desorden organizado. Sí, por supuesto que sí, no habría motivo por el cual no lo haya, ¿no? Sobre todo después de esa experiencia en la cual yo creo que todos han salido contentos. La idea es que el Arkham 2009 sea incluso más grande y con más personas y podamos tener ¿cómo se llama? El mismo éxito, pero siempre manteniendo un poco el caos que creo que es parte del evento, ¿no? Que sí, debe haber un Arkham 2009 y con más llegada y a más gente, que estoy segura que tiene mucho más que decir. Bueno, que dentro de todo este caos también, en cierto orden, definitivamente alguien que quiera hacer su propio Arkham, porque también hemos tenido ese cuidado, no le hemos puesto Arkham Perú, hemos puesto Arkham Lima, y nos gustaría realmente que en otras ciudades del Perú se ocurra otro Arkham, así sea más chico, más grande, no importa, pero básicamente es cosa de visitar el sitio barcamp.org, que está en inglés, y ahí les van a dar unas pautas más o menos de cómo organizar un Arkham. Sí hay unas reglas, una de las reglas era, por ejemplo, que las charlas no estén programadas con anticipación, sino que sea el mismo día, que se acerquen los expositores que se animan a la pizarra y pongan su tema, y de alguna manera entre todos nos organicemos a ese nivel, ¿no? A ese detalle. Definitivamente espero que haya otras ediciones y que contemos también con el apoyo no solo de HP, sino otras empresas que están de repente ligadas más directamente con la tecnología de internet, como pueden ser Microsoft, Google, Yahoo, etc.